días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos en Blanco sobre Negro Televisión, Onda Góngora Radio. Hoy volvemos aquí con nuestro programa de música hoy online. Ya sabéis que lo hacemos tanto en nuestras grabaciones, en nuestros platós del Hotel Averroes de Córdoba, como lo hacemos en online, pues por aquellas personas que o bien nosotros no nos podemos desplazar o bien ellas no se pueden desplazar. Y en este caso estamos con una gaditana, de la Sierra. Si mal no tenemos nuestros datos, que es Encarni Gómez. Encarni, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Muy bien, andamos bien. Quítame el de eso, que me hace más viejo. Ya lo soy viejo, pero me hablo de esto que todo mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Antes de nada, hoy venimos a hablar con Encarni porque acaba de presentar su disco hace muy poquito, ¿no es verdad? Tu primer disco. El día 24 de enero. Exactamente. Y venimos a hablar con ella porque además de una buena... sale de una buena casa, como son los amigos de Game Record, que ya hemos tenido alguna compañera de esa misma discográfica, algún compañero de esa discográfica, ya han pasado por nuestros estudios o bien han pasado por nuestras grabaciones. Y es que no fiamos mucho de la gente de Game Record, porque la gente que trabaja con Game Record suele ser muy bueno. Y desde luego, yo creo que Encarni lo está demostrando en este disco que se llama Sueño. Pero queremos primero que nos presente. Encarni, cuéntanos quién es Encarni Gómez. Bueno, pues antes de nada, gracias, agradecerte la invitación. Y bueno, pues Encarni Gómez es una muchacha de Cádiz, como usted bien ha dicho, de Alcalá del Valle. Y bueno, que siempre le ha gustado cantar, pero que no es hasta hace relativamente poco cuando comienzo a hacerlo de forma profesional. ¿Cómo llegas a esto de, bueno, porque al final, bueno, pues te puede gustar o no gustarte cantar, pero ¿cómo llega uno a esta situación de decir, oye, voy a dar ese pasito más que ya es decir, que aquí estoy, que me voy a poner delante de mucha gente? Bueno, pues la verdad es que fue algo de forma fortuita. Fue a través de un audio que mi madre envió a unos amigos y a raíz de ahí se pusieron en contacto con Game Record y bueno, desde entonces estamos trabajando juntos. ¿Cómo te encuentras con esa situación de que haya una casa discográfica, además referente andaluza, que haya dicho, oye, Encarni, queremos que trabajes con nosotros, queremos producirte un disco? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues además de una sorpresa bastante importante, muchos nervios, ¿no? Y trabajar con Game Record, como usted mismo está diciendo, pues conlleva una responsabilidad. Y bueno, después de pensarlo mucho, porque hay que pensarlo, es una decisión importante, pues me atreví a dar el paso. Dio ese pasito, ¿no? Bien. Encarni, otra cosa que queríamos saber, porque hace poco también hemos visto en tus redes que te dieron un premio, te dieron un reconocimiento en tu mismo pueblo, te han dado un reconocimiento. ¿Qué ha significado eso para una chica como tú que arranca en esto de la música, que encima te reconozcan por otro tema, como es el tema de la paz y el tema de eso, te reconozcan en tu pueblo? Debe ser una satisfacción, ¿no? Bueno, pues para mí fue muy importante, ¿no? Porque es una invitación al acto de la paz y yo creo que hay que participar en este tipo de eventos porque es muy importante que nos concienciemos de que necesitamos la paz para poder vivir en armonía con todo el mundo. Y además soy proacto de esta clase. Creo que cantaste algo, ¿no? O cerraste con alguna cancioncilla. El himno de la alegría. El himno. ¿Y cómo te encontraste, aunque no sea una de tus canciones, pero cómo te encontraste ante el público, ante tu pueblo, ante esa cantidad de gente que te oyeran cantar en directo? Bueno, pues la verdad es que bastante cómoda, ¿no? Porque estás rodeada de vecinos, de amigos, familiares, y estás haciendo algo que te gusta. Así que contenta. Muy bien. Eres de Cádiz, efectivamente, eres de Alcalá del Valle, un precioso pueblo de la Sierra Gaditana, pero... es un tema personal, me da la sensación que se te nota en el cante, que estás más cercana de la gente como Amaya Montero o como Raquel del Rosario, es decir, la gente del norte de España, que viven ahí entre montañas, que por ejemplo como puede ser la gente del lado de la costa o bien puedan ser eso. ¿Es verdad esa sensación que yo tengo de que ese tinte tuyo están ahí un poco de entre montañas y montañas y días así? Bueno, pues la verdad es que no es el primero que me lo pregunta, así que algo de cierto debe tener. Tiene esos tintes de la música que se desarrolla mucho de la gente de la de eso. ¿Tus referentes cuáles son, básicamente, en la música? Pues mi referente sería Whitney Houston, Celine Dion, María Carey, Luis Miguel,
Alejandro Fernández, Amaya Montero también, me gusta Claro. mucho. Y bueno, Eso es y lo que los sigo. viejos llamamos antiguamente la música melódica, ¿no? Esa música suave, esa música que te enerva, que te introduce y te hace disfrutar, ¿no? Y te hace disfrutar con sus Exactamente. letras, con su armonía, con la melodía. Y te cuenta lo que usted. Sí. Has presentado ya, creo que son tres vídeos, ¿no? Sí, tres Exactamente, estoy singles preparando, si mal no de recuerdo, me han videoclip. comentado el cuarto. ¿Cómo ha sido esa sensación de grabar un videoclip? Porque claro, para ti todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo en el sentido de que acabas de grabar tu primer disco, has empezado a grabar tus primeros videoclips profesionales y tal. ¿Cómo es eso de trabajar ya con una productora que te está haciendo un videoclip, que te hace, bueno, por el trabajo ese formal? ¿Cómo ha sido grabar esos videoclips? ¿Qué sensaciones has tenido? Pues bueno, el primer videoclip que grabamos fue Volar, que es la primera toma de contacto que tengo yo con el estudio. Entrar en un estudio de grabación, imagínate, para mí qué sueño, qué alegría. Y luego cuando estuvimos grabando el videoclip, pues la verdad es que fue todo rodado, ¿no? Porque la letra era compuesta para mí. Entonces tú la estás sintiendo, la estás viviendo, la estás disfrutando y eso se transmite. Eso se te llega al alma, ¿no? Estás contenta, me imagino, con las letras que te han seleccionado, seguro que estás muy contenta, pero te has encontrado, has conseguido encastrarte bien con ellas rápidamente porque eran fáciles, como estás comentando. Bueno, la verdad es que Volar le hicieron para mí. Sueños también y el dúo con mi compañero V Maya también. Entonces, la demás ha sido una selección. Te envían por correo electrónico Claro. tres, cuatro, cinco canciones y tú vas eligiendo y Ajá. declinando, pues con esta me quedo, esta La elijo que más te cuadra, ¿no? y con la que más feeling tengo. Claro. Oye, ¿cómo ha sido lo de ese dúo con V Maya? Que a mí me ha parecido fantástico, lo hemos estado viendo hace poquito. Además, pues seguramente lo pondremos como inicio y arranque de esta entrevista, estará como inicio y arranque de la entrevista, y será algo que arrancaremos con ello, ¿no? Porque me ha parecido fantástico ese dúo con V Maya. ¿Cómo fue Bueno, grabarlo con él? pues la verdad es que no nos conocíamos, Sí. solo pues a través de teléfono, porque todo esto se ha dado en pandemia. Y bueno, cuando llegamos allí, nos presentamos, congeniamos muy bien. Los dos somos acuarios, yo creo que eso ha tenido algo que ver también. Sí, ¿no? Y yo creo que sí. Y entonces, pues muy bien, es un gran profesional y una buena persona. Es buena gente, además también canta muy bonito, canta muy dulce. Sí, Habían tiene una pasado voz muy bien muy las bonita. voces, yo creo que había hecho ahí un dúo muy atractivo, muy simpático. Y yo creo que además va a tener ese vídeo, va a tener también un importante y largo recorrido. Otra parte importante que siempre le preguntamos a todos los artistas es contarnos qué son para vosotros estas redes sociales. ¿Qué importancia le dais a las redes sociales en general como medio de información vuestro, ¿no? O otro tema podéis usarlo, pero como medio de información vuestro donde, digamos, estoy en contacto con ellos, pues bueno, si mañana tenéis un concierto, mañana tenéis no sé qué de información, ¿qué importancia le dais a esas redes sociales? ¿Y qué feedback y qué os devuelven las redes sociales a vosotros? Yo creo que la importancia es máxima, ¿no? Prioridad absoluta, porque hoy el mundo de la música ha cambiado mucho y cambia constantemente y las redes sociales son muy importantes porque te pueden llevar al fin del mundo. Sí. Puedes estar en contacto exactamente, entonces es muy importante. Nosotros, por ejemplo, nuestros programas se ven bastante en Iberoamérica, con lo cual, obviamente, eso tiene también ese interés, pero entendemos que eso, que esas redes sociales os empujan bien y os llevan bien, pero también es un trabajo, ¿no? También es un trabajo que estáis continuamente al día. Lo llevéis o no lo Claro. llevéis vosotros, pero tenéis que estar muy pendientes de ellas, ¿no? Sí. Yo, por lo menos en mi caso, lo llevo personalmente y claro, es un trabajo agregado, ¿no? Claro. ¿Te gusta Tienes que contestar a todo estar. el mundo cuando te pregunta, te dice, te habla? A mí sí. ¿Te A mí me gusta? gusta contestar. Y si puedo, contesto personalmente a cada uno, ¿no? Sí, ¿no? A veces pone en un mensaje general muchas gracias a todos, pero si puedo, a cada uno de ellos le doy las gracias en particular. En eso, ¿no? Canta, O me gusta otro el tema, contacto. ¿cómo va el tema de concierto? ¿Estáis ya preparando gira con este disco? ¿Está viéndose? ¿Cómo lo vais viendo? Bueno, ahora mismo estamos en la promoción. De hecho, mira, aquí lo tengo. Estamos en la promoción Exactamente. del disco. Y bueno, pues ya el tema de concierto y demás lo está gestionando la discográfica, Game Ya están Records. preparándote, yo sé que me consta que están trabajando y están preparándote cositas, ¿sabes? Y que Álvaro Garrido próximamente vaya a y tener. José Ángel. Quiero volver a retomar estas tres canciones que tienes, que quiero que nos cuentes un poquito, que son para ti cada una de ellas, qué significó Volar, que fue la primera, qué ha significado esa canción para ti.
¿Qué significa en el sentido de cuando lo has hecho y tal? Y un poco que le expliques a nuestra audiencia por qué tienen que oír esa canción. ¿Por qué? Pues mira, cuando yo escuché la primera parte de la canción, porque estaba componiendo a Álvaro Garrido, la estaba componiendo, y me dice, mira, te mando la letra, un trocito de audio, escúchala a ver qué tal. Bueno, yo la sentí mía, Claro. era hecha, la sentí mía, sentí mi historia, me sentí identificada. Entonces hay que escuchar Volar porque muchas personas, en cualquier contexto de su vida, se pueden en algún momento sentir identificada con esta canción. Sin ¿Y duda, estoy sueños por qué completamente. tendría que ver hoy? Sí. Sueño porque, bueno, pues soy una persona muy soñadora, y eso lo saben mis productores, y entonces, pues, como dice la canción, vivo con soñar y me encanta, me encanta, me encanta sueño. Ya está ahí en marcha con la grabación, me comentas de desierto, ¿no? ¿O estáis Sí, preparándola? estuvimos hace un par de días, estuvimos grabando el videoclip. Con lo cual ya próximamente lo tendremos en para Sí, verlo todo. Pues eso. cuéntanos un poquito qué será Desierto, qué es el lanzamiento que en pocas semanas, en una semana o en dos, tendremos en todas las redes y en todas las plataformas. ¿Qué será Desierto? ¿Cómo es esa canción? Que ya está incluida en Bueno, este disco, que por muchas gracias. cierto sería maravilloso que empezara a comprarlo todo el mundo y para que la productora, la cantante, pues empiece a ver los réditos a un Muchas trabajo, ¿no? gracias. Muchas Pero gracias, sí, porque cuéntanos tiene un mucho poquito, trabajo. qué es esa canción que vaya a presentar en breve con ese videoclip. Pues Desierto representa como la melancolía, ¿no? Cuando has cerrado ya una puerta y todavía te sigue doliendo, ¿no? Sigues sintiendo, teniendo esos sentimientos hacia la otra persona y te sigue doliendo. Entonces, cuando yo escuché la letra también me encantó y me quedé con ella. Te quedaste enganchado. Tú eres una persona que te pillas de eso, de las letras, entiendo, lo estoy viendo, te pillas de esas letras y dices, estas son para mí, porque es que son mías, Claro. son las siento, son mi vida La también, siento. ¿no? Exactamente, yo la siento. ¿Tú crees Y que yo la creo gente que que. van a oír tus canciones, estos que no te conocen todavía, porque tienes ya un importante número de seguidores, pero los que no te conocen, también harán suyas esas canciones porque al final retratan la vida de mucha gente? Bueno, pues yo quiero pensar que sí. Sí, ¿no? Quiero pensar que sí. Porque son letras que hablan de la vida misma. Por ejemplo, Me siento otra vez mujer, lo mismo, o Me enamoro de ti. Son canciones escogidas. Yo la he escogido con mucha ilusión y representándome en ella. Sí, ¿no? Para encontrarte ahí y para que todo el mundo se encuentre, pues eso, ¿no? En una. Que al En un final las momento canciones tienen que ser, determinado. entiendo yo, lo mismo que de eso, que tenemos que ser concordancias de vida, porque la vida es muy parecida a la de mucha gente, es muy parecida. Seas artista, o seas carpintero, o seas albañil, o seas maestra, ¿no? En la vida de una persona suele ser muy parecida porque Claro que vivimos. sí, ¿eh? En algún momento, en algún Claro. momento de tu vida te encuentras en alguna de estas circunstancias. Exactamente, nos pasan esas cosas, vivimos esas cosas y tenemos que hacer esas cosas. Bueno, yo un Sí. poco por cerrar, además esta encantadora entrevista que estamos manteniendo, sí quisiera que nos dijera por qué la gente tiene que comprar ese disco tuyo, Sueño, fase A, y por supuesto, cuéntanos dónde hay que comprarlo inmediatamente para que todo el mundo en estos mismos instantes termine en esta entrevista y diga, ahora mismo me toca ir ya con Cani Gómez y su disco Sueño. Cuéntanos, ¿por qué tienen que comprarlo? Bueno, pues yo creo que tienen que comprarlo porque está hecho con mucho sentimiento, con mucha ilusión, escogiendo detenidamente cada tema que iba dentro del disco. Y qué decirte, yo estoy enamorada de las canciones del disco, yo las escucho y no me canso de oírlas, porque, no sé, me llenan mucho esas letras. ¿Es un disco de los que llamarías en carnitud, de que hay que llevar en el coche obligatoriamente para ir viajando, descansando tranquilamente y toda la historia? De esos que te repites y te repites y te repites, que ya sabes que lo llevamos casi como mantra, ¿no? En el coche muchas veces. Y lo ponemos en En bucle. bucle, en bucle, por supuesto, ¿no? Pues sí, o estás en un restaurante cenando o almorzando y está esa música de fondo amenizando. A mí me gusta, sí. De todas maneras, también te voy a decir una cosa. Es un disco, yo las tres canciones que hemos oído, que sin lugar a dudas son para sentarlas a oír, oír tu bella voz y oír esas composiciones que han hecho la gente de Game Record contigo, esa producción que ha hecho, porque realmente merece mucho la pena. Solo decirte que, bueno, que te esperamos por estas tierras de Córdoba cuando vengas para darte un abrazo y conocerte en directo. Ya Personalmente, sabéis por que nuestros supuesto que estudios sí. están abiertos para vosotros, para todos vosotros, cuando queráis, paséis por aquí y que podamos disfrutar en directo de esa música que tan bonita y tan bien hacen, ¿no? Porque ha sido toda Muchísimas una gracias. satisfacción conocerte. Gracias. Bueno, se me olvidaba decir dónde podemos encontrar. Eso, dilo, dilo.
Pues mira, a través de mis redes sociales, tanto por Instagram, por Encarni Gómez Oficial o por Facebook, Encarni Gómez Música, ahí me pueden encontrar y pedirlo por Messenger o demás. Por ahí me podéis pedir el disco en formato físico. Pues ya de momento, por supuesto, estáis en plataforma, me imagino, ¿no? Encarni, en todas las plataformas. Eso te iba a decir, que también nos encontramos en las principales plataformas digitales, Spotify, Exactamente. Amazon Music, YouTube y demás. En todas, hay que empezar a descargar todas, a empezar a... De hecho, que el arte es muy bonito, pero el arte tiene que dar de comer, si no deja de ser bonito, deja de ser desa... empieza a ser desagradable, ¿no? Así que la cultura es muy linda, pero que la cultura también necesita del apoyo de todos y cada uno de los que estamos en ella y de los que no están en ella y quieren disfrutar de ella. Pues eso, comprando el disco, disfrutando con la lectura de un libro o comprando una obra de arte, me da exactamente igual, pero que la gente invierta en lo nuestro, invierta en nuestra cultura. Y eso, invierta en lo nuestro si es posible mejor, es decir, si es lo más cercano, mejor. No digo que no compren claro, discos de Celine Dion, como tú decías que te gustan. A mí también me encanta Celine Dion, pero... Oye, pues vamos a comprar primero el disco de Encarni y si no sobra algo, compramos otro de Celine o de Bárbara Streisand o de quien corresponda. Muchas gracias, hombre. Pues muchas nada, gracias. Encarni, un absoluto placer. Te reitero Igualmente. Que abiertas las puertas de nuestros platos aquí en Córdoba y cuando vengas por aquí charlamos otro rato. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Ha muchas sido gracias una a ti, tarde Encarni. Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Vengo a usted. Thank you.